Igualmente, entre otras cosas, se ve la indicación que le da Palacio, que es el que recupera la pelota en la mitad de campo y se la da a Messi, digamos. Que se la da a Messi. Se la da a Messi. Bueno, pero hay, bueno, que como dijo Guillermo, hay que recuperar la pelota para hacer a Messi también. Bueno, pero muchas veces se vio acá a Sabela pedir que se la dieran a Messi. Yo en mi casa también decía, dénsela a Messi, porque la llave para abrir el partido es Messi. Pero hay que recuperar la pelota y hay que poner un jugador en un sector del campo para recuperar la pelota. Eso lo ve un técnico y eso lo vio Sabela. Y acá está bien marcado, me parece. Pero acá es donde le podemos caer a Sabela, en el caso de que haya alguna crítica, es en algunos jugadores que no están en su nivel. Como decíamos, Gago, Zabaleta no está pasando su mejor momento cuando venía de ser el mejor 4 de la Premier League. Algunos jugadores en defensa, pero sin embargo hay jugadores que bancó él, como Romero, como Rojo, como Mascherano, que están teniendo un muy buen mundial. O sea, bueno, hay eso, que diferenciar un poco. Sobre eso, Fer, lo de Rojo, que lo tengo acá anotado, que estábamos conversando antes, hay una cuestión ahí del anti-argentino, ¿no? Que nosotros nunca tenemos laterales, laterales son los brasileros. Laterales son los brasileros, nosotros nunca vamos a tener laterales. Y de repente los brasileros tienen a Dani Alves, que está muy bajo, y tenemos a Marcelo, que está jugando un buen campeonato, pero tampoco la está descosiendo. Y sin embargo, Rojo ha sido considerado el mejor 3 de lo que fue la primera fase de grupo. Y ahí, ¿quién va a decir? No, sí, tenemos los mejores laterales del mundo. Rojo es el mejor lateral del mundo. No lo va a decir nadie. ¿Pero por qué? Porque hay un profundo sentimiento anti-argentino ahí. ¿Por qué no podemos decir, tenemos los mejores laterales del mundo, tenemos el mejor lateral de la Premier League y tenemos el mejor lateral del Mundial? ¿Por qué no podemos decir, sí, es verdad? Sí, sí. Ay, bueno, entonces... Una pregunta. Pero nadie lo dice. ¿Por qué nadie dice eso? Igual la calidad individual de los jugadores brasileños en los laterales, tanto derecho como izquierdo, históricamente es superior a la Argentina. Creo que es por eso. Pero sin embargo, este rendimiento es mejor el de Rojo que el de Marcelo, notoriamente, como decíamos. A ver, brevemente, ¿algunos cambios que podrías hacer vos en el equipo? Yo creo que en principio tiene que salir Gago, tiene que jugar Biglia, creo que lo demostró. Después pondría un 8 que se plante de 8 y juegue por la banda. Un 8, exactamente, claro. Un Augusto, Maxi. Exactamente. Bien, ¿vos? No, yo lo dejaría a Gago. Para mí, Gago no tuvo mal partido, es fundamental en el primer pase. Sí. Y más me parece que Sabela apostó a este equipo y debe seguir con esto. Es fundamental las áreas, es fundamental que Higuaín convierta un gol. Si Higuaín entra en racha, es otro cantar.